Jason Fuentes, que está hablando del reloj profético en el calendario hebreo, que se habla en Levítico 23, propiamente el tema de las fiestas que se celebran en el año, que si podía explicarle un poquito al respecto. El reloj profético, dice él, con referencia a lo que son las fiestas, la institución de las fiestas. Muy bien. Las 7 fiestas de Israel, ¿verdad?, que son maravillosas. Desgraciadamente son las fiestas de Jehová, no son de Israel. Son las fiestas que Dios le dio a Israel, para que Israel pudiera, a través de estas fiestas y la representación de estas fiestas, recordar y descubrir que detrás de todas las fiestas se encuentra el Mesías, Yeshua HaMashach, como dicen en hebreo, Jesús el Mesías. Cuando comenzamos con la Pascua, los primeros frutos, la fiesta del perdón, Pentecostés, son las 4 primeras fiestas que se cumplieron en la venida de Cristo. Faltan 3 fiestas más, que son la próxima, el arrebatamiento de las trompetas, la Yom Kippur, o el día de la expiación, y el Sukkot, que son los tabernáculos. Ahora bien, si las primeras 4 fiestas de Israel ya se cumplieron, forzosamente se tiene que cumplir Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. Ahora, estas fiestas caen en septiembre: Rosh Hashanah, Yom Kippur y el tabernáculo, o Sukkot. Entonces, podemos deducir que si estas fiestas caen en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, muchos creen que en estos 2 meses puede venir Jesucristo. Yo una vez lo dije, si yo algún día me preguntan en qué fecha pudiera yo creer, no estoy profetizando, por el amor de Dios. Estoy suponiendo que si Jesucristo viniera, ¿cuál sería mi punto de vista? Pues que a lo mejor tendría que cumplir la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, entre septiembre y octubre. Sin embargo, puedo estar equivocado y Cristo puede venir en otro mes. Así que vuelvo a repetir, no podemos ser dogmáticos para poder afirmar en tal o tal día. Pero se tiene que cumplir las trompetas, se tiene que cumplir la expiación, que se cumple en la tribulación. O sea que si se cumple en tribulación la expiación, que es el día, en la semana del arrepentimiento de Israel, o los 7 años en los que Dios trata con Israel, antes, forzosamente, se tuvo que haber cumplido las trompetas. Y el Sukkot, o los tabernáculos, los cumpliremos todos, judíos y cristianos, en el reino milenial del Mesías.